Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAD Noticias. Esta mañana la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas organizó un desayuno con los catedráticos de la licenciatura en Mercadotecnia, al cual asistió el rector Guillermo Narváez Osorio. La División Académica de Ciencias Económico-Administrativas llevó a cabo un desayuno con los catedráticos de la licenciatura en Mercadotecnia, al actual también asistió el rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio. Durante su intervención, el rector expuso la necesidad de que tal y como se ha hecho hasta ahora en el campus, se forme de manera responsable y especializada a los futuros profesionales del ramo. Asimismo, este destacó que ante la negativa de una empresa alemana para participar en la reciente firma de convenio en pro de los manglares del río San Pedro, adjudicando tal decisión al hecho de corrupción conocido como la estafa maestra. Cualquier entidad ajena a nuestra institución debe respetar a la universidad. Por eso les decía que tenemos que formarnos muy bien para que los jóvenes tengan una educación de mucha calidad y poder seguir levantando la cara y seguir diciendo, señores, aquí estamos formando buenos profesionales, buenos profesionistas. Lo que pasó ya quedó atrás. Yo no me meto a juzgar a las gentes. A mí me interesa responder por lo que me toca. No cargo ni ando sudando calenturas ajenas, pero no hago guardias que no me tocan. Pero no voy a permitir que se nos falte el respeto. Tras dejar claro el mensaje y en torno a los logros obtenidos por la DASEA en materia formativa, Narváez Osorio motivó a los presentes a continuar con la labor que ahora realizan, dando siempre lo máximo. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAD Noticias.